Bona tarda, bon dia. La Mosca TV, avui tenim l'honor de tenir el president de la CONAIE, de la Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, Leonidas Iza. Leonidas, suma jamunki en Cataluña Manta. Yo pachani wauki y machuti. Noga Marco Sutikuni, I com veieu, ens estem entenent amb quichua, que és la llengua originària dels companys que tenim el gust de visitar, que ens venen a visitar de la CONAIE d'Ecuador. Leonidas, vamos a hablar en castellano para que todo el mundo nos entienda también en vuestro país. Esperemos que llegue esta entrevista de este medio local comunitario que se llama La Mosca TV, aquí en Barcelona. Bueno, Leonidas, cuéntanos, la CONAIE sabemos que como organización indígena de Ecuador ha ido liderando una serie de movilizaciones, recordamos que desde el año 2000 ya ha plantado cara al TLC y en el año 2019 hubo una movilización muy fuerte que, y ha habido de nuevo en el octubre, ¿no? Ha habido la última movilización. ¿Puedes contarnos un poco el recorrido de las últimas luchas de los pueblos en frente a este avance del neoliberalismo en su país? Allí chisi nispa, tukui yaruna kunapa, yupachani, compañeras y compañeros, shungumanta, allí chisi nispa, napan. Quiero enviar este saludo cordial a todos y todas los que miran este importante medio de comunicación, La Mosca TV. Sí, en el Ecuador, la CONAIE es una de las organizaciones importantes, no la única, pero sí es una de las organizaciones que está más, que aglutina más a las organizaciones de los pueblos y nacionalidades. En efecto, la CONAIE lideró el primer levantamiento indígena de 1990. 1990 significó para nosotros, como se conoce, el levantamiento del Inti Raymi. Justo en mayo, junio que se dio este levantamiento, se celebra las fiestas más grandes que es el Inti Raymi. Por ello, también permitió, como se ha dicho, ¿no?, este cambio cualitativo. El cambio cualitativo de que los indígenas antes de 1990 siempre éramos vistos como objetos que decidían sobre nuestras vidas. Ahora, con 1990, se dio este salto cualitativo que nos convertimos en sujetos políticos, que no nos den hablando, no queremos la ventriloquía, ¿no es cierto?, sino que sean los mismos pueblos, las mismas nacionalidades, las que hablen sobre las demandas que exigimos al gobierno, al Estado, desde nuestros territorios. Con esa fuerza se vino la lucha del 2000, la lucha en contra del TLC, en contra del ALCA, en contra del modelo neoliberal, en contra de las privatizaciones. 2019 ha sido un acumulado histórico, luego de un cambio que se dio en el país. Sin embargo, para los sectores populares no se garantizó estos cambios. Por lo tanto, uno de los estallidos más fuertes de esta década, sobre todo de la anterior década y en esta década, ha sido el levantamiento de octubre de 2019. Y en ese proceso, lo que deja claro para el país, para Latinoamérica y para el mundo, es que los pueblos organizados de cualquier origen, ¿no?, seamos indígenas, blancos, montubios, mestizos, o de cualquier etnia a nivel territorial y a nivel global, cuando nos organizamos, el poder debe escucharnos. Así que significó 2019 para nosotros un icono de resistencia, de lucha por la defensa de nuestros territorios, por la defensa de nuestra soberanía alimentaria, por la defensa de nuestra educación intercultural, por la defensa de todos los derechos colectivos que tenemos como pueblos y nacionalidades. Pero sobre todo nosotros hemos dicho esa lucha no solo como colectivos de pueblos y nacionalidades, sino de los sectores populares que tenemos, que estamos organizados en el Ecuador. Ajá. Bueno, y para seguramente una realidad aquí en Barcelona que no se conoce mucho, Ecuador, ¿puedes contarnos un poco o sea, qué significa los pueblos indígenas en Ecuador? ¿Cuántas nacionalidades hay?
tengo entendido que tiene una custodia de sus territorios, ¿no? Y, bueno, un poco un panorama enfrente, digamos, a los estados, bueno, en este caso ecuatoriano, seguramente con un poco de un pasado colonial y que existe como una exclusión hacia la intervención de estos pueblos, ¿no? De decidir sobre sus futuros, etc., ¿no? ¿Puedes contarnos un poco el panorama indígena en Ecuador? Sí. La CONAIE nace en 1986 como institución referente de los pueblos de nacionalidades. Al día de hoy, la CONAIE cobija a 18 pueblos indígenas de la nacionalidad quichua, que también están ubicados pueblos en la costa, pueblos en la Amazonía. Pero también tenemos 15 nacionalidades. Entonces tenemos 18 pueblos y 15 nacionalidades que integran la estructura de la CONAIE. Pues aquí tenemos quichuas, tenemos sionas, cofanes, guaoranis, shuar, achuar, chachis, tzachilas, aguá, éperas, como las nacionalidades que integran dentro de la gloriosa CONAIE. Asimismo, bueno, me estoy olvidando unas 3-4 nacionalidades seguramente, hermanos, záparas, bueno, algunas nacionalidades. Pero también tenemos los pueblos, ¿no? El pueblo Pasto, el pueblo Otavalo, Caranqui, Natabuela, tenemos al pueblo Cayambi, Quitucara, Panzaleos, Chibuleos, Salasacas, Tomabelas, tenemos a los Huarancas, a los Puruá, a los Cañaris, a los Saraguros, así como los pueblos que estamos ubicados en la sierra, en la costa, tenemos al pueblo Huancavilca, tenemos al pueblo, bueno, me olvidé, en la sierra también, el pueblo Tomabela también está, ¿no? En la costa ecuatoriana tenemos también al pueblo Manta, tenemos al pueblo Puná, que son como los pueblos milenarios. Todos aquellos pueblos que han sido mencionados, tenemos una tradición que se calcula, de acuerdo a la historia, de aproximadamente 6.000 años de civilización. Entonces, no es que estamos en la República, no es que estamos desde la conquista, sino estamos con muchos años de historia conviviendo en el Ecuador. ¿Y ahora qué exigimos? Hemos dicho, con todo el pasado doloroso que hemos tenido los pueblos y nacionalidades en todo el continente, en nuestra madre Abya Yala, en el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? No queremos vivir del recuerdo. El recuerdo es doloroso. Lo que ahora luchamos es que esa diversidad que ha sido sometida en un proceso colonial, lo único que exigimos es respeto a nuestras jurisdicciones territoriales, a nuestra vida autónoma, a nuestras formas de gobierno, a nuestra soberanía alimentaria, que ello creemos que en esta sociedad actual estamos haciendo un aporte al desarrollo del país, pero sobre todo también poniendo condiciones, otros elementos, para que a nivel global podamos mirar como otra alternativa que no sea únicamente la civilización de la muerte como es el capitalismo. Ajá. Entiendo entonces que los pueblos indígenas, todos estos que has nombrado y todas las nacionalidades, tienen como un anclaje muy fuerte al territorio, el cual defienden, y además entiendo unas formas de organización y de cultura que contrastan un poco con este modelo capitalista, neoliberal, que pone precio a todo, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco cuál es la propuesta, digamos, del modelo indígena hacia el futuro? ¿Qué es lo que proponen en este momento? Sí, el movimiento indígena, no solo aquí, no solo en el Ecuador, perdón, sino a nivel global. De acuerdo a las cifras oficiales de los organismos internacionales, somos el 7%. Eso significa aproximadamente 350 millones de seres humanos que nos identificamos como de otras formas de vida, ¿no? A nivel global. Y en el Ecuador somos el 7.3% de la población identificada, en este caso, con números. De ahí realmente hay una población mucho más amplia, pero que siempre han querido reducir únicamente a los números oficiales, a la cual tenemos que trabajar. Con esta riqueza, ¿qué proponemos nosotros en el Ecuador y qué proponemos en el mundo? A nivel global está reconocido está reconocido los derechos de los pueblos indígenas como derechos de tercera generación.
Esto ya se discutía en 1948, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, si los pueblos indígenas, los pueblos tribales o los pueblos que estaban, en este caso, resultado de los procesos de guerra, si tenían o no tenían derechos. Entonces fue en 1948 cuando se empezó a discutir dentro de las Naciones Unidas. Para 1960 se reconoce oficialmente, de ahí viene toda la declaratoria de la OIT. Luego en el 2008 se declara también en la ONU, ¿no es cierto?, la declaración de las Naciones Unidas para consolidar. En el 2016 también declara la OEA en todo lo que es América, ¿no es cierto? Pero sin embargo esos derechos que están declarados por nuestros estados no están siendo respetados. Así que, ¿cuál es el propósito del movimiento indígena? Hemos dicho, esos derechos que, con la trayectoria que ha sido mencionada, está reconocida, los estados lo único que tienen que hacer es respetar esos derechos. En el Ecuador están declarados 21 derechos colectivos. De esos derechos colectivos hay un derecho mayor. ¿Cuál es el derecho mayor? El derecho al territorio. En el territorio de los pueblos y nacionalidades que ha sido mencionado, cada pueblo, cada nacionalidad tiene su propio territorio. Entonces, ¿qué exigimos al Estado ecuatoriano? Que respete el derecho a tener un territorio. En ese territorio podamos garantizar el autogobierno. En ese territorio podamos garantizar la soberanía alimentaria. En ese territorio podamos garantizar la soberanía económica. Esto lo dejamos con absoluta claridad, que la economía de nuestros pueblos es un anclaje y es un aporte fundamental para el desarrollo del país. En ese territorio exigimos que respeten nuestras formas de educación propia. Cada pueblo, cada nacionalidad tiene derecho de pensar en su propio idioma, de poder hacer educación en su propio idioma, pensar sobre sus propias tradiciones, sobre su propia tecnología, sobre su propia ciencia. En este territorio le hemos exigido, cuando hay extractivismo, cuando hay problemas con el petróleo, que hemos exigido el derecho a la consulta previa, libre e informada. Y además de eso, tienen que garantizar el consentimiento. Si en un territorio decimos que no a la minería, sino a fortalecer otras formas de economía más sustentables, entonces eso deberían respetar los gobiernos. No lo han hecho. Entonces, con todo este bagaje de tecnología, de ciencia, de conocimiento, de sabiduría que estamos haciendo en el Ecuador, entonces hemos dicho, no se puede seguir, en este caso, ocultando la riqueza de los pueblos y nacionalidades, que puede estar ahí el faro, incluso para que podamos coordinar a nivel continental, a nivel global. Creemos que de manera colectiva sí podemos enfrentar todo lo que ha producido esta civilización, como es la civilización del capitalismo. Entonces allí nosotros hemos dicho, por ejemplo, y en términos concretos, el trabajo colectivo que se hace a través de la minga. ¿Se puede imaginar usted, si implementamos la minga a nivel global, limpiamos toda la contaminación que hemos provocado como seres humanos, ¿no? Y asimismo decimos, si solo lograríamos dentro del sistema de educación a nivel global entender el equilibrio entre los seres humanos y la madre naturaleza, seguramente estaríamos luchando contra el calentamiento global. Para nosotros no es únicamente el desarrollo económico, no son los números, sino la posibilidad de que los seres humanos podamos entender que sin la naturaleza es imposible la vida, ¿no? Sobre todo para los seres humanos. Por ello, uno de los elementos centrales que como movimiento indígena decimos, no hay que mirar de lejos el tema de la vida, de la madre naturaleza. La naturaleza está en nosotros, ¿no? Entonces, uno cuando cuida la naturaleza, cuando cuida la ecología, uno mira como en espejo a la madre naturaleza, que uno es la representación física, biológica y espiritual. Entonces, cuando contaminamos los ríos, cuando acabamos montañas, cuando acabamos la selva, ¿a quién estamos acabando? Estamos acabando a nosotros mismos. Entonces, por ello hemos dicho que la representación, siempre nos hermanamos en esta representación del agua. ¿En dónde tenemos el agua? Tenemos en nuestra sangre, ¿no? ¿En dónde tenemos el fuego? En nuestra energía como cuerpo humano. ¿En dónde tenemos el aire que está allí muchas veces contaminada? Tenemos en nuestros pulmones. ¿En dónde tenemos la tierra? Tenemos en nuestras uñas, en nuestra carne, en nuestros huesos. Entonces no hay que ir a una explicación científica de por qué estamos defendiendo la madre tierra, sino porque si no defendemos, no está limpia la madre tierra,
aquí los que vamos a perecer somos los humanos. Después de cualquier cataclismo que dé, en este caso, en la globalidad, en la madre naturaleza, seguramente la madre naturaleza tendrá sus tiempos y recuperará. Pero los seres humanos, realmente creo que estamos, al paso que vamos, estamos destinados realmente a perecer. Así que por eso invitamos a nuestros hermanos que podamos encontrar dentro de la memoria, dentro de la sabiduría de nuestros pueblos, dentro de la memoria de nuestros abuelos y abuelas, encontremos para equilibrar la vida de los seres humanos en armonía con la madre naturaleza. Si es que eso no existe, vamos a generar presión más a la madre tierra, pero el resultado de esa presión, los que vamos a salir perjudicados, somos nosotros los seres humanos. Bueno, Leónidas, me has dejado impresionado por todo este, realmente, como el paradigma de los pueblos indígenas que están totalmente enfrentados a digamos, a este sistema económico devorador, ¿no? Entiendo que en el planeta el capitalismo sigue avanzando y va matando a medida que avanza, porque necesita devorar más territorios, ¿no? Y entiendo que ustedes en vuestros propios territorios están enfrentando también este extractivismo, ¿no? ¿Cuáles son las amenazas que están aconteciendo en sus territorios en cuanto al extractivismo? En el Ecuador tenemos una experiencia de más de 50 años de la producción petrolera, que es el extractivismo con el que inició a fortalecer el desarrollo del país. Y uno pregunta, los pueblos y las nacionalidades hemos preguntado, después de 50 años, ¿qué ha quedado para estos territorios? Estos territorios han quedado 50 años de desolación, 50 años de contaminación, 50 años de enfermedades catastróficas como cáncer, diabetes, 50 años de destrucción, en este caso, de la vida comunitaria. Que muchas veces, en esos procesos, prácticamente hay pueblos que hemos desaparecido en nuestro idioma, nuestra cultura, porque han introducido, junto al proceso de desarrollo de las petroleras, códigos ajenos, ¿no?, a la vida comunitaria. Por ejemplo, la prostitución, la delincuencia que ha venido acompañada. Entonces, después de 50 años, lo único que han dejado es todo esto, pero el desarrollo para el país. Entonces, muchas veces la sociedad que se ha beneficiado de este tipo de desarrollo no nos entiende, no nos entiende, y por lo tanto ahora dicen muy bien, está de moda a nivel global, ¿no es cierto?, de que vamos a pasar de la matriz energética del petróleo, vamos a pasar, dicen, a la matriz energética más limpia. Entonces, y ahí nos preguntamos, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos para esta nueva matriz de energía más limpia, entre comillas? Y resulta que ahora se están dando este cambio, ¿no es cierto? La energía del viento, la energía de las hidroeléctricas, la energía de pronto de los nuevos minerales. Pero esos minerales, esas gargantas principales de los ríos, esas gargantas principales donde están, en este caso, conduciendo a hacer nuevas centrales hidroeléctricas, están en nuestro territorio. Entonces, si antes acabaron la selva con el petróleo, ahora pretenden acabar nuestras montañas para sacar el litio, para sacar, en este caso, el cobre, para la nueva energía, supuestamente, entre comillas, están acabando nuestras montañas, están acabando con la minería prácticamente todo lo que hemos salvado también con la lucha, en este caso, por lo menos lo que hemos salvado en esta lucha dentro de la Amazonía, ahora, en cambio, están invadiendo territorios en la sierra. Entonces, la minería para nosotros no es una opción económica. No es una opción de desarrollo. La minería, el petróleo, no es una opción, en este caso, que siga sosteniendo la vida del país. Lo que la minería y el petróleo lo que están haciendo es acabando con la vida, no solo de los indígenas. Principalmente, se ha dicho que son territorios indígenas, sí, pero no solo de los indígenas, sino realmente como seres humanos. Por ello nos oponemos. Hemos dicho que hay alternativas. ¿Cuáles alternativas? Por ejemplo, si fortalecemos la capacidad de producción de la soberanía alimentaria, no estaríamos exportando, en este caso, petróleo, no estaríamos exportando crudo de petróleo. Podríamos compartir la alimentación
a otros territorios, a otras latitudes que no tienen alimentación, ¿no? ¿Qué podemos hacer en territorios donde hay presencia minera? Se debe cuidar el agua, y el agua que irriga, ¿no es cierto?, todos nuestros territorios. ¿Cómo podemos garantizar, resolver los problemas de la desnutrición que en nuestro mismo país, en nuestra misma sociedad, está presente? Entonces, nosotros aquí en concreto y en resumen hemos dicho, sí a la vida, no a la muerte con petróleo y minería. Las opciones de desarrollo tenemos que cualificar y mirar de otra manera. En este caso, las mismas montañas que quieren acabar con la minería, deberíamos hacer, en este caso, turismo ecológico, turismo científico, turismo de cabalgata, turismo internacional, que conozcan todos los territorios sagrados, que seguramente podemos sostener un tipo de desarrollo, pero no acabando la vida. Uh-huh. Y de hecho, como contabas al principio de esta intervención, los 50 años de actividad petrolera ha dejado en las provincias de Sucumbíos, de Orellana, unos pasivos ambientales, de los cuales todavía están ahí, ¿no? Y de hecho hay un juicio que ha trascendido a nivel internacional contra Chevron Texaco por todo estos pasivos ambientales que han dejado, ¿no? Creo que en este campo Ecuador es bastante un referente de oposición a estas compañías. Tengo entendido también que ahora mismo en la zona de Sucumbíos los pueblos cofanes están movilizados, ¿no? ¿Cuál es su reivindicación y qué está sucediendo ahí ahora mismo? Bueno, el presidente de la República, con los nuevos problemas ahora que estamos enfrentando en el nuevo gobierno, nuevos problemas, el gobierno nacional sacó el decreto 95, que permite la duplicación de la capacidad de producción petrolera, y el decreto 151, que permite duplicar la capacidad productiva minera. Pero además de eso, en los dos sectores, procesos de privatización. En ese proceso, los primeros territorios que han sido impuestas este proceso es el territorio de la nacionalidad Cofán. Así que en estos días paralizamos, en este caso en conjunto con la CONAI se hizo esta acción. En el día de ayer se llegaron a acuerdos mínimos. Pero en sí lo que han aperturado es nuevos caminos, nuevas tronchas, ¿no es cierto?, para ingresar con maquinaria y garantizar la explotación petrolera. Por eso los hermanos están enfrentando en el territorio, y vamos a defender en este caso los territorios de los pueblos y nacionalidades. Pero aquí también hay que entender, en este caso, el gobierno nacional no está mirando estos problemas de los pueblos y nacionalidades para resolverla. No está mirando. Lo que está haciendo el gobierno nacional es generando condiciones de control de la política, incluso utilizando la fuerza pública militar. ¿Para qué? Para enfrentar con el pueblo, pero seguir manteniendo, en este caso, este proceso de explotación petrolera y minera. Digo, en el caso de la minería también ha habido realmente conflictos graves, ¿no? ¿Cuáles han sido? ¿Puedes explicar algún caso que ha habido últimamente? Bueno, en el Ecuador tenemos un territorio del 8%. Nuestro país es tan pequeño, pero tan mega, mega biodiverso, ¿no? El 8% están en procesos de licitación, concesionado, en explotación o en exploración, inicial y avanzada. El 8%, aproximadamente 5 millones de hectáreas en el Ecuador. De esto, ¿cuáles son las experiencias más dolorosas que en este momento tenemos? En la cordillera del Cóndor. En la cordillera del Cóndor es un territorio de los hermanos de la nacionalidad Shuar. Shuar de Morona Santiago y Zamora, que están en esta cordillera amplia. De esa cordillera, según los estudios de la misma institución que antes se llamaba Cenaguas, una institución del Estado, determinó que existe 244 afluentes de agua. ¿Qué significa? 244 canales de agua, llamémosle así, ¿no es cierto? No ha habido ninguna planificación para salvaguardar estos, en este caso, estas cuencas, microcuencas, cuencas de agua que están naciendo de esa cordillera. Ríos de abajo, ¿a dónde va a parar esa agua contaminada? En muchas veces
que no han sido tratadas, simplemente están siendo irrigadas ríos abajo, ¿no? Una realidad muy dolorosa que están viviendo los pueblos y nacionalidades, y es más, comunidades completas que hicieron, aperturaron en este caso, aperturaron unas zonas, excavaron allí, metieron la escuela, la iglesia, algunas casas de algunos dirigentes, de algunos compañeros que se resistían y botaron tapando. Prácticamente comunidades completas han hecho desaparecer con la minería. Entonces, después de mirar esa realidad, nosotros no podemos quedarnos brazos cruzados, como decimos, sino lo que hemos hecho es salir y defender otros territorios que están en procesos de exploración avanzada o ya de explotación. Entonces, en este momento tenemos Fierro Urco, por ejemplo, en Loja, donde asimismo es una montaña donde prácticamente sale todo el agua que aguas abajo están sirviendo para la agricultura, para la ganadería, para consumo humano. Y si es que eso dejamos deteriorar, lógicamente la gente no queda únicamente sin el agua, sino queda sin la posibilidad de sostener alimentariamente sus territorios. Entonces, en INTA, en Quito mismo, todos estos procesos de resistencia entre la minería legal y la minería ilegal, que muchas veces hacen el mismo trabajo, ahora mismo en Buenos Aires, en Imbabura, que seguramente esto es conocido a nivel internacional, también en Napo, que en días pasadas fue conocido el nivel de explotación de la minería ilegal que está operando allí, en coordinación con los territorios que están concesionados de manera legal, ¿no? Entonces hay un daño ambiental gravísimo, lo que está pasando en nuestros territorios, por la cual nosotros hemos dicho, bajo esta experiencia, no podemos permitir que sigan avanzando con estas pretensiones. Ajá. Realmente el proceso de resistencia que están ustedes, a lo mejor no por elección, sino que les ha tocado resistir porque se les está llegando este avance, ¿no?, del extractivismo. En el caso del 2019, pero también recordamos en el año 2000 y otros levantamientos, ¿no? ¿Qué consejo nos pueden decir ustedes a Cataluña, que somos un pueblo bastante urbano, pero que también tenemos nuestro espíritu rebelde, que nos gusta desafiar y también intentar luchar contra todas las autoridades, ¿no? Y por eso un poco esta simpatía que tenemos con los pueblos indígenas indomables, ¿no? En estos grandes movilizaciones que protagonizan ustedes, ¿cómo se lo hacen para organizarse tanto, para estar todos a una? ¿Cómo interpelan a otros sectores y movimientos sociales para unirse todos ¿qué consejos nos puede dar a nivel organizativo para desafiar, incluso como han hecho ustedes, de poner hasta los presidentes, ¿no?, que han logrado ustedes, ¿no? Sí. Yo creo que en base a la experiencia que hemos tenido y humildemente le hemos compartido, de acuerdo a nuestros procesos de lucha, creo que son tres como elementos determinantes. Uno, aquí la lucha no podemos mirar que es solo de los pueblos indígenas, o mirar que aquí el pueblo catalán no es solo de los que identifican como catalanes, ¿no?, sino poder mirar el problema de manera conjunta, ¿no? ¿Cuáles son las demandas centrales que afectan a todos? A partir de identificar el problema, convocar a todos los que estamos siendo afectados por ese problema. Eso nos ha funcionado. Octubre de 2019 o levantamiento de 1990. Nuestros derechos han sido agredidos, entonces todos convocamos para una causa común, ¿no? Identificar los problemas que afectan a todos y convocar a todos. Ese sería como un primer elemento. Un segundo tema, la capacidad de la organización. Si no se tiene una estructura social, una estructura organizativa, muy difícilmente la gente va a salir. Entonces, aquí el aporte que ha hecho la CONAI a nivel nacional y a nivel internacional es su capacidad de organización. Que de pronto no sea sobre los problemas comunes, ¿no es cierto?, de manera espontánea yo salga, sino hay que salir a luchar de manera organizada. Para ello me parece importante esta estructura que he contado, ¿no?, de los 18 pueblos, 15 nacionalidades, en total 53 organizaciones de base, nos aglutinamos, nos organizamos en cada territorio. Y eso hacemos, ¿no es cierto?, un engranaje a nivel nacional. Entonces allí lo que podríamos aportar desde la CONAI es
cómo estructurar la capacidad organizativa dentro de la sociedad, mirando el problema central. Y el tercer aporte que puede hacer la CONAIE para la lucha y que nos ha funcionado es la identidad cultural. O sea, nos da una enorme fuerza el identificarnos como pueblos indígenas, como pueblos y nacionalidades. Eso nos ha dado una fuerza para luchar por los derechos, porque muchas veces no son las demandas inmediatas únicamente, sino los derechos que hay que estar día a día insistiendo al Estado ecuatoriano. Entonces hay como estos tres elementos que nos permiten, ¿no es cierto?, identificar el problema, capacidad organizativa, nuestra identidad cultural, y podría poner un cuarto tema, jamás el movimiento indígena ha luchado para sí mismo, sino para la mayoría de los sectores populares. La convocatoria, el ampliar a otros sectores populares, mestizos, blancos, montubios, hermanos afros, los que luchamos contra la discriminación, los que luchamos contra contra el racismo, los que estamos luchando por el feminismo comunitario, desde nuestro entendido, ¿no es cierto? Los que estamos luchando en este caso por el derecho, que ahora al menos es un tema que tenemos que empujar entre hombres y mujeres, los derechos de las compañeras mujeres. Al menos para el levantamiento 2019 fue la fuerza, más la fuerza de los jóvenes y más la fuerza de las compañeras mujeres, las que permitió tener este nivel de incidencia a nivel nacional. Entonces hay como estos elementos que a nosotros de alguna manera nos ha permitido tener una fuerza, tener permanentemente vocería en el Ecuador. Ajá. Justamente eso me gustaría preguntarles, en estas movilizaciones participa todas las edades, toda la familia, ¿no? Las mujeres, es como van todos, ¿no? También en las asambleas participa toda la familia, ¿cómo hacen para que los niños y los jóvenes se vayan involucrando en los procesos organizativos, ¿no? Sí, mira, por regla general, todos los que vivimos en el campo participamos de un territorio comunitario. Entonces ahí estamos, padres de familia, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, de todo. Entonces en el territorio definimos sobre la vida de todos. Entonces automáticamente cuando los niños, por ejemplo yo, cuando mi padre era dirigente, entonces obligatoriamente estamos allí, ¿no? Una minga, mejor dicho, las mingas permanentemente que se hacen en la comuna, una fiesta, cualquier actividad que vaya haciendo. Entonces, desde pequeños articulamos, en este caso, a la comunidad. De ahí para ya participar en otros niveles de organización, lógicamente ya toca ir como, ¿cómo podría llamarse? Como vamos diferenciando, ¿no? Quienes están más dispuestos a luchar en otros niveles. Entonces, en esa medida, hay como cinco niveles de organización. La comuna, el gobierno de las comunidades, viene el pueblo, la nacionalidad, en este caso a nivel regional y a nivel nacional. Esa es como la estructura de organización. Y en ese proceso todos participamos, todos, absolutamente todos. Aquí no hay solo los asociados, que muchas veces solo los que están, en este caso, en la lista, participan. No, acá no. Acá se participa absolutamente todos. Por ello me parece importante esta articulación de las generaciones que vienen bajo una agenda que nos van dejando nuestros taitas, nuestros abuelos, ¿no? Ajá. En este proceso de organización y de construcción, la CONAIE entiendo que tiene diferentes comisiones, trabajan por diferentes demandas, tienen, no sé, grupos de mujeres también dentro de la organización. ¿Podrías contarnos un poco cómo funciona la CONAIE, que imagino que debe ser algo muy grande, en la que hay mucha participación, ¿no? Sí. La CONAIE, con estas 53 organizaciones que había dicho, estructuradas en estos cinco niveles, aproximadamente tenemos una incidencia en 10.000 comunidades. Esa es nuestra capacidad de movilización. Pongamos un promedio entre 100 a 120 familias, estamos hablando aproximadamente de 1.000.000 de familias que estarían organizadas dentro de la estructura de la CONAIE. Ahora, ¿cómo funcionamos ya como estructura de la CONAIE? La CONAIE tiene un consejo de gobierno de 10 miembros. Entonces, cada miembro del consejo de gobierno tiene una responsabilidad.
en este caso yo soy el presidente, está la compañera vicepresidenta, viene el dirigente socio organizativo político, se llama. El dirigente socio organizativo fortalece la capacidad de las comunidades para defender, en este caso, la organización y los derechos colectivos de manera general. Viene la dirigencia, la Secretaría de la Mujer, toda la agenda de la mujer. Está la Secretaría de la Juventud, toda la agenda de la juventud. Está la Secretaría de Comunicación, toda la agenda de comunicación a nivel nacional. Está la Secretaría de Tierras y Territorios, toda la agenda de la lucha de defensa territorial, la lucha contra la minería, contra el extractivismo, así en conjunto. Está la dirigencia de la salud, que trabaja todo el área de la salud intercultural, la salud tradicional de los pueblos y nacionalidades. Está la dirigencia de relaciones internacionales, que en este caso es el vínculo que generamos desde la CONAIE con los pueblos y nacionalidades a nivel internacional. Pero aquí realmente cada dirigente articula con su dirigente también a nivel territorial. Entonces, por eso tenemos como este engranaje de poder ir sosteniendo las agendas a nivel nacional y a nivel territorial. Ajá. Y luego entiendo que hay federaciones regionales, por ejemplo, de los Huauranis, de los Cofanes, que tienen como su participación, ¿no?, dentro de la CONAIE, ¿no? Bueno. Así es. Entonces, la CONAIE con su Consejo de Gobierno, en este caso, coordina con las tres organizaciones regionales. En la Amazonía está la CONFENIAE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, donde están los Cofanes, los Sionas, Secoyas, Huaorani, Shuar, en total 10 nacionalidades en la Amazonía Ecuatoriana. Se conforma la CONFENIAE. Y ellos, lógicamente, ya más abajo, la nacionalidad COFAN, por ejemplo, tienen que articular cuántas comunidades y en qué provincias están. Uh-huh. En la sierra está la Ecuarunari, ¿no? La Ecuarunari es como la organización regional, asimismo hay un consejo de gobierno. Y en la costa está la CONAICE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana, donde están 4 nacionalidades y 3 pueblos. Entonces, todo lo que se va decidiendo a nivel nacional va engranado, organización regional, la regional baja al pueblo o la nacionalidad, y del pueblo o nacionalidad bajamos a los gobiernos territoriales. Y dentro de un territorio amplio están las comunidades. Ya en la comunidad, lógicamente, logran organizar a todos los miembros de la comunidad. Ajá. Bueno, impresionante el nivel organizativo. Aquí que somos pocos y ya nos cuesta a veces organizarnos, ¿no? Pero bueno, en ese está el trabajo. Bueno, para acabar, como nosotros somos un medio audiovisual también comunitario, ¿eh?, o ese es nuestro espíritu, tengo entendido que ustedes también trabajan los audiovisuales, ¿no? Un poco. ¿Cómo es este acercamiento a que ustedes tengan sus propios, digamos, mensajes, su propio vocería, ¿no?, para expresar ustedes mismos, ¿no?, todo este mensaje, ¿no? Sí, como había dicho, manifestado, hay la Secretaría de Comunicación. Aquí trabajamos todo el tema de la comunicación comunitaria y alternativa. Comunitaria, popular y alternativa. Que no es solo de los pueblos indígenas, sino también articulamos con otros medios comunitarios que trabajan en el Ecuador. Hay como 3 elementos que trabajamos allí, ¿no? Primero, la articulación con todas las radios y televisiones que tienen cada pueblo, cada nacionalidad. Casi la mayoría de los pueblos y nacionalidades tenemos nuestra propia radio o la televisión, ¿no? Bueno, ahora que está de moda las plataformas virtuales, entonces cada quien nos arreglamos incluso vía internet como medios alternativos. Ese es un tema importante. Un segundo tema, en la comunicación comunitaria trabajamos con encuentros, festivales, procesos de capacitación, escuelas permanentes de comunicación comunitaria, ¿no? Y un tercer elemento que trabajamos es la articulación, sobre todo con otros medios, que no son, no siendo indígenas, lo que pretendemos es paliar, ¿no es cierto? No sé cómo se dice acá, paliar, poner otros elementos
que no ponen los medios masivos de comunicación, ¿no? Intentamos hacer un contrapeso a la versión oficial que tiene el gobierno, las empresas privadas, las empresas de comunicación que están trabajando y muchas veces metiendo todas las ideas para que la sociedad actúe en su línea. Entonces, lo que hacemos en este tercer punto es articular como que funciona tipo agencia de comunicación comunitaria, ¿no? Uh-huh. Para que se pueda garantizar, en este caso, romper el circo mediático, uh-huh. El cerco mediático que muchas veces están allí desde los medios masivos de comunicación. Uh-huh. Bueno, y para ir acabando, pero no me gustaría como también tocarlo, porque aquí de alguna manera se ha vivido, y entiendo que también en Ecuador, todos los episodios de la pandemia, cómo lo han vivido los pueblos indígenas para protegerse, para organizarse, imagino que en una situación de carencias sanitarias más expresas, ¿no? ¿Cómo se sí. lo han vivido? Realmente fue muy doloroso el tema de la pandemia en nuestras comunidades. Enfrentamos con cuatro cosas. Primero, en el momento que se determinó la pandemia, tuvimos un temor y cerramos nuestros territorios. Control territorial. Entonces, muchos compañeros que vivían en las grandes ciudades regresaron al territorio. Ingresaban al territorio con cuarentena y todo ello y no se permitió salir la mayoría del tiempo de la pandemia. Entonces, allí los que fueron contagiándose fue como en turno. No enfermamos todos al mismo tiempo, sino una comunidad un momento, la otra comunidad vecina, y así fue sucesivamente. Entonces, nos permitió tener la capacidad del control territorial frente al ingreso, a la salida, en este caso, de todos los miembros que vivimos en el territorio. Esta fue una cuestión sumamente importante para nosotros. Segundo tema, la capacidad productiva. O sea, dentro de la comunidad jamás dejamos de producir alimentos. A tal punto que, para entrar a las grandes ciudades, el Estado, los gobiernos seccionales, jamás garantizaron espacios donde podamos vender nuestros productos. Que más bien ubicamos cerca las ciudades y logramos garantizar la alimentación para las grandes ciudades. Entonces, una de las fortalezas que permitió al movimiento indígena del Ecuador es tener la capacidad de producir alimentos en todo el año. Sí, no se paró de producir. Eso realmente también permitió fortalecer, en este caso, la alimentación para que la gente no se enferme, ¿no? Tercero, el tema de nuestra medicina ancestral. Por ello ahora mismo en la Universidad Amautayhuasi que tenemos, se ha pedido que se pueda postular la carrera de medicina, ¿no? Donde se pueda sistematizar la experiencia de los pueblos y nacionalidades. Cada pueblo, cada nacionalidad, esto podríamos poner como positivo de la pandemia. Cada pueblo, cada nacionalidad, seguramente la medicina ancestral que estaba como perdiéndose, se volvió a fortalecer, ¿no? Seguramente no curó, yo podría decir en términos científicos, no curó, pero ayudó mucho para enfrentar la pandemia, psicológicamente, o ayudó en el tema inmunológico, ayudó a subir defensas, ¿no? Los productos, buena alimentación, los productos que ayudaron a enfrentar de alguna manera para minorar el impacto del COVID, ¿no? Entonces, el tercer tema, la medicina ancestral. Y un cuarto tema que me parece importante, la gestión que se hizo para precautelar fue una campaña agresiva en nuestros propios idiomas, ¿no? En este caso, la campaña de aislamiento obligatorio, todo lo que teníamos que hacer, lavarse las manos, todo este programa, esta campaña, hicimos en nuestro idioma propio. Entonces, a tal punto que la Organización Panamericana de la Salud reconoció como una acción oficial, por la cual convalidó a nivel internacional, pero también exigió al gobierno nacional que por lo menos debería reproducir por los medios oficiales del Estado, que eran los medios oficiales del Estado, ¿no? Medios de comunicación. Entonces fueron como estos cuatro elementos que realmente, con las herramientas que enfrentamos en el tiempo de la pandemia. Ahora se han visto también experiencias muy dolorosas que seguramente se vio a nivel mundial
como el caso de Guayaquil y el caso de Quito, que era apilado los decesos, ¿no? Las muertes de nuestros hermanos. Pero esto sucedió en las grandes ciudades. En las comunidades más bien se logró paliar, enfrentar. No hubo muchos decesos realmente. No perdieron mucho la vida nuestros compañeros y compañeras. Qué bien. Pues nos quedaremos con estos aprendizajes de la CONAIE que nos muestran cómo se puede uno organizar desde abajo, desde compañero a compañera, desde las propias comunidades, fortalecerse unos a otros y realmente proponer unos modelos alternativos a este capitalismo tan voraz y nocivo, ¿no? Y para nosotros la Mosca TV ha sido un gran honor tener a Leonidas Ice, presidente de la CONAIE de Ecuador, en este humilde local, y esperamos difundir las luchas de los pueblos indígenas allá donde lleguen nuestros medios. Muchas gracias. Muchas gracias. Enormemente agradecido a todos los compañeros, compañeras, y que en cualquier parte del mundo que podamos encender una chispa, no, encender un fuego, encender una palabra, encender las voluntades. Así que creo que esto no es una tarea solo de ese 5%, 7% de los pueblos que nos autoidentificamos como indígenas. No, este es un problema de los humanos. Así que respetando nuestras identidades, indígenas, catalanes, vascos, chinos, europeos, asiáticos, norteamericanos, bueno, todo, respetando nuestras identidades, sí necesitamos librar una lucha que nos libere de estas ataduras. Así que les invito a los hermanos, hermanas, no miremos la lucha en un territorio, sino levantemos chispas aquí, levantemos cada granito de arena para defender la vida. Así que en algún momento estaremos nuevamente de retorno y siempre esperando contar con la voluntad, sobre todo la voluntad. En muchas veces lo que más nos cuesta es tener voluntad para levantar un proceso de lucha, cualquier cosita que se haga, ¿no? Como aquí mismo he visto experiencias muy importantes, muchas organizaciones, muchos colectivos que ahí están, ¿no es cierto?, discutiendo, debatiendo cómo podemos aportar en esta lucha global. Así que espero algún momento podamos hacer un levantamiento a nivel mundial, realmente, que sea en un tiempo no muy lejano, que los pueblos, las nacionalidades, que todos los idiomas, todos los pueblos, todos los seres humanos podamos ponernos de pie y defender la vida. Sueño con que hagamos un levantamiento a nivel global. Pues ahí nos encontrarán en el mismo lado de la barricada de los pueblos que se defienden. Muchas gracias. Muchas gracias.